gracia es para todo y cada uno de nosotros. Ese regalo inmerecible puede pertenecerte, pero tienes que venir a los pies de Él. En la palabra de Dios se registran personas que recibieron milagros. Y junto con la salvación también, junto con la sanidad recibieron la salvación. No solo busques la sanidad, sino también la salvación. En este momento vamos a orar para que la palabra de Dios pueda ser sembrada en tu corazón. Yo sé que cada una de las personas que están escuchando en este momento son buena tierra. Y aunque en este preciso momento esa palabra no rinda fruto, sé que en un futuro esta podrá crecer. Padre, en el nombre de Jesús venimos delante de ti, Señor, clamando por cada una de las almas que están alrededor de este lugar. Señor, que la palabra pueda llegar a todo y cada uno de esos lugares en donde es necesitada. Que podamos reconocer que sin ti no somos nada, que te necesitamos en nuestras vidas, Señor. Mira que las almas son importantes. Y si tú nos has dicho que vayamos a todas las naciones a predicar, es porque tú las amas y tú quieres que se salven. Señor, en el nombre de Jesús clamamos para que tu palabra, Señor, pueda tocar a las almas, Padre amado. Que nadie se pierda, sino que proceda al arrepentimiento y junto con ello a la salvación. En el nombre de Jesús declaramos, Señor, que esta palabra no va a ser sembrada en piedras. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús, sino en buena tierra. En esa tierra la cual va a dar fruto. Y sé que en un futuro podrán dar testimonio de que en un momento se predicó en un plato. Y que ellos escucharon la palabra y que el Señor tocó su corazón y que en ese momento le aceptaron. Padre, en el nombre de Jesús, guarda al predicador que va a ser alabado sea tu nombre, Señor. Que va a estar en este lugar repartiendo tu palabra, Padre. Que sea tu Espíritu Santo llenándolo y respaldándolo. En el nombre de Jesús, Señor. Te damos toda la gloria, la honra y gracias por lo que ya tú has hecho.